Bueno, muchas personas me han estado preguntando sobre la leyenda del cacique Cínera. Y pues cada vez que alguien toca la historia de nuestro municipio, incluso la historia de nuestro hermano municipio de Salazar de las Palmas, saca a relucir el tema del cacique Cínera. Este tema es un tema que, pues, digamos, se difundió por todos estos valles, por estas tierras, de manera oral, y pues no había tenido como una investigación un poquito más a fondo a ver si existían, por así decirlo, vestigios escritos de este tipo de afirmaciones. Pero resulta que dando con la investigación de lo que fue la historia de Arboledas, pues encontré algunas cositas que digamos se asocian con el tema y que son muy curiosas. A todos en la escuela y de niño nos enseñaron la famosa leyenda del cacique Cínera y de la princesa Zulia, con su gesta, digamos, libertadora o liberadora del famoso, lo que se consideró el yugo español, la forma como lucharon y murieron. Y así crecimos con esta leyenda, lógicamente una leyenda que termina casi que mezclándose con la misma historia de nuestros pueblos. En mis apuntes históricos pude encontrar precisamente en el libro bautismal de aquí de la parroquia, anterior a la del año 1800, una india de apellido Cínera, ¿cierto? Entonces, pues al existir el Cínera como apellido, pues es una gran probabilidad de que la tribu como tal por lo menos hubiese existido, porque los indios a veces terminaban apellidándose con el nombre de sus tribus. Luego, al revisar los linderos de lo que fue el resguardo de Arboledas en el año de 1641, llegamos a lo que hoy en día es la quebrada Cínera, y en esa época se conocía en lengua indígena como la quebrada Cinaracaca. Es posible que con el tiempo el nombre Cinaracaca se transformó en Cínera, y de ahí pues viene el apelativo de Cínera. Posteriormente, más o menos en el año de 1700, hay un litigio en estas zonas y también nombran un sitio llamado Cínera. Entonces, lo que nos indica que, por lo menos por ubicación geográfica, en el municipio de Arboledas es donde se radicó la famosa tribu Cínera. Ahora, muy diferente es el hecho de contar la famosa leyenda del cacique y Zulia. Incluso ha habido muchas, muchas versiones en que nuestro municipio hermano de Salazar de las Palmas, ya lo dije, se atribuye los sucesos en su tierra. Entonces, los que hemos tenido el gusto de leer la monografía de Salazar de las Palmas, que se denomina Génesis de Salazar de las Palmas, del año 1983, nos hemos dado cuenta de que la narrativa que contiene Salazar de las Palmas inicia con un texto que está en un texto muy antiguo de Fray Pedro de Aguado, que narra la historia precisamente, que es donde nombran a Diego de Montes, en unos sucesos que acontecieron en lo que hoy día es territorio venezolano, mas no en territorio norte santandereano y específicamente salazareño. Entonces ellos están confundiendo esa historia que sucedió por allá con la famosa historia de las minas de San Pedro y lo que fue el Nirúa y este Valle de las Palmas y el Río de las Palmas, lo asociaron a Salazar de las Palmas. Y este error surge precisamente en un libro que se escribió por ahí a finales de 1800, cuando el Estado Soberano de Santander encarga a un prominente, digamos, profesor de la época o erudito de la época, para crear un libro que se llamó Geografía del Estado de Santander. Geografía económica, creo que algo así se llama, del Estado de Santander. Y entonces este señor hace una breve descripción de los sucesos y de la historia de muchos pueblos, y cuando habla de Salazar de las Palmas dice que el fundador de Salazar de las Palmas es Diego de Montes. Entonces, posiblemente que, como este libro, lógicamente, que era el de obligatoria enseñanza en las escuelas de la época, pues propagó el mito de que eso sucedió en Salazar de las Palmas. Incluso es posible que hubiesen asociado el hecho de que el municipio de Villacaro, como se conoce hoy en día, pues en esa época se llamó San Pedro de las Posadas. Entonces asociaron a Salazar de las Palmas con las minas de San Pedro, queriendo decir que San Pedro era la zona de las minas.
Incluso ahí asocian una cueva que se llama Mil Pesos, que está ubicada en Salazar, y dicen que ese fue uno de los socavones donde precisamente estaban las minas de oro. Entonces, toda esta serie de sucesos llega a una, o sea, o convergen en un solo punto, y fue creer que la historia de Salazar de las Palmas era la historia de esa zona. Y por eso llega Diego de Montes acá atacando una famosa rebelión de indios y de negros. Y en un momento dado suspenden el texto tal como lo narra Fray Pedro de Aguado, y ahí es donde meten la famosa leyenda de Cínera. Y entonces empiezan a contar la historia de Zulia y la pelea y toda esta cosa, y luego viene nuevamente, aparece Diego de Montes y los derrota y toda esta situación. Entonces terminamos asociando esa historia acá, que no es cierta ni geográficamente, digamos, no es cierta geográficamente ubicarla ahí. Y terminamos diciendo que la batalla de los indios se extendió por los valles de Arboledas y Sulasquilla y no sé dónde, y que ahí fue donde se libró esta cruenta batalla contra Diego de Montes. Entonces, de esto no hay soporte histórico, para nada. Entonces, no deja de ser una leyenda. Y el tema de Diego de Montes, ubicarlo en estas tierras, es un error. Un error poner a este señor en estas tierras. Por eso él nunca pisó ni siquiera estas tierras. Entonces ahí empieza todo el debate. Incluso hay autores, muchos autores que ya he podido revisar, hablan de un doctor Carlos Jácome, creo que fue algún periodista de la época de principios de 1900 o finales de 1800, y le atribuyen la creación de tan linda texto, leyenda, riqueza literaria, de la leyenda de Sulima o del cacique Cínera y de Zulia, así lo dicen. Entonces esto nos confirma aún más que el origen de la leyenda radicó ahí, en Don Carlos Jácome, y que efectivamente fue eso, fue una leyenda. Una leyenda que terminó incorporándose al folclore local y mezclándose con una historia que tampoco, digamos, nos pertenecía, no era nuestro territorio, y forjó lo que hoy se conoce como lo que en ese libro de Génesis de Salazar llaman las famosas prefundaciones, porque es un tema que tocan precisamente hasta antes de fundarse Salazar de las Palmas por parte del capitán Rangel. Y lógicamente que pues esa leyenda en Arboledas, al tener nosotros una vereda que se llamaba Cínera y muchos elementos de juicio para decir que aquí vivieron los Cíneras, pues entonces la asimilamos nosotros también, y nace como lo que se denomina esa disputa entre Salazar y Arboledas por reclamar la propiedad del cacique Cínera y de su hija Zulia, es decir, y de dónde vivieron los Zulias. Tanto así que incluso cuando ustedes leen la historia de la aparición de la Virgen de Belén, dicen que la indiecita que encontró el lienzo donde apareció la Virgen era una indiecita de la tribu de los Cínera. Y lógicamente, pues Salazar tiene también un monumento en la mitad del parque, que pues ese, aunque no es un indio de los nuestros, autóctono, porque pues fue mandada a hacer en Estados Unidos y allá tomaron como referencia pues a sus indios, lógicamente. Entonces no corresponde a los indios, que ni a la forma de vestir ni a la fisionomía de nuestros indios, pero es un homenaje a lo que se denominó pues el cacique Cínera, y está hoy en día en el parque del municipio de Salazar. Entonces, más o menos de esta manera se aclara. Creo que voy a hacerme un video un poquito profundizando un poco más el tema y tratando de darles las referencias históricas de una manera más exacta, pues para que no quede en el aire simplemente como una divagación, como que es alguien que habló por hablar, pero voy a ser un poquito más preciso. Hoy quería dejarles este pequeño comentario, pues a manera de anécdota, digamos que es lo que vastamente he podido leer. Voy a organizar la información y voy a generar un nuevo video con esta historia un poquito más organizada, para que sea del agrado de todos ustedes y para seguir aclarando todos estos temas históricos que son muy valiosos para nuestros pueblos, son muy valiosos para todos conocer la verdad y tener claro es que tenemos una riqueza histórica y cultural muy amplia, muy grande. Muchas leyendas, muchas historias que vale la pena rescatar. Y bueno, espero que les agrade, espero que les guste. Y cualquier comentario, pues me lo dejan ahí. Estamos dispuestos a conversar sobre el tema. Tengan un bonito día.